vean cómo se quedó el cuate y le hace el... Pues lo nene más despierto. Bájale un poquito el aire. Vos habrás salido el mes con los ojos abiertos, güey. ¿Ah? O así, mirás así, güey. Vos eran lombrices. Es bifoso. El cuate. Sueño. Araceli, el cuate recostado, encima de vos iba. No. Ya me estaba haciendo lo de eso, ya estaba haciendo lo de eso, pero yo así, ¿ve? ¿Va que el nene va a despertar, Araceli? Sí. ¿Tienes sueño por cuate? No dormiste bien, ¿va? ¿Mm? No dormiste bien, ¿va? No, aquí adentro bien fresco, cuando uno viene allá afuera que se queda bueno de sol. Creo que con el aire acondicionado y que... Bueno, vamos a ver, en eso llegamos. ¿Listo, cuate? Ya listo. Sí, ya está. Bien guapo viene hoy la Araceli, que me hace caso, ¿va? ¿Por qué, va? Pedirle que me pusiera un vestido. ¿Allá para ver? Si... No hay vestido, vos. Para ver, ¿sabes? ¿Allá para? Ah, no hay vestido, va. Yo le dije que me dijera para que se mirara bien bonito. Bien bonita, que diga. ¿Allá póngase cuatro? Bien, te dije ya. No, me pues sí, amigo, pues. Pues sí. O no te miras bonito así, o crees que te diga toda fea. Te vas a sentir mal si te digo, ah, qué horrible te miras así. No, así te miras bien hermosa, bien linda, bien guapa, bien bella. Va. Sí. Pero venían bien cojados, papá. Ah, sí, venimos bien. No, miras que la Araceli fue bien cojada, venía hoy. Y me hacen bullying, ven, si adentro, muchos sueños afuera, nada. Yo venía durmiendo. Hasta yo venía durmiendo, yo venía recto. Pero vos le hiciste caso a ti, al guate. ¿Por qué? Pues eso le iba a decir yo. Mira, yo le dije que se pusiera bien Catrina, mira si vino, como yo le dije, ya ves, pa. Ya huele a pollito. Papá, no, ya hay hambre. Pues sí, digamos. Mirá, una escena. Me toques. Araceli, solo te estoy viendo que te ves. Ah, yo creo que te voy a zapar por el carro. Miedo, tienes aquí. ¿Por qué venían ahí justo a primero? Mira, Araceli. El cuate dice que no se duerme, a ver qué es pasero. Que no te dormía, ves que a mí me hace culo, que ahí pues lo acondicionaba, gana de dormir. La Araceli así estoy al pitito, me recosté el brazo, qué bien. Sé cómo fue que la vi con el sablado, dije yo grabando. Está bien, cuate. Mira, cuate. Voy a invitar aquí a la Araceli, va. Sí, vos. No hay, la traje aquí porque no hay mucha bulla. Hay otros lugares que hay mucha bulla y no se puede grabar. Mucha música, pues. Ah, mucha música. Ah, ya, ya. En cambio aquí, sí, hay calidad. Bien. Déjalo. ¿Te gusta la Araceli? Ay, yo a loco también. ¿Te gusta la Araceli, José? Mira, ahorita ya ni se conoce que es Araceli, mira, mire. Allá también puede. Usted, Araceli, usted se vistió bien. Yo sé que también caes a la tropa. Donde poca para el cuarto. Mira. No, yo le dije que le tejiera un chupetito para que se mirara bien hermosa. Pero lo bueno y que bien, está bien. Del mismo tamañito. No, el cuate dice que solo en amistad nada más. Y amistad y tiene un montón de cosas. Mira, no, él no quiere que le diga bien bonito. O ella se va a sentir mal. Ah, pues a ver, que fea, ¿ven? Uno se siente mal, sí, va. Sí, viene bien hermoso. Ya ves. No, que sí. Mira. Pues ella se va a... La otra vez le dio el beso allá. O sea que sí es cierto lo que el cuate anda contando. Sí, sí. No, no me dio beso en la boca. Mirá, así lo agarré, ¿no? ¿Le dio? ¿Ah? No, en la boca, ¿o qué?
pero le porque el cual te anda contando eso del beso, ya ves a la Celi que te dije la otra vez. Otra vez, una tonta lo voy a... Pero ¿por qué ese día hizo eso el cuate? Porque el mismo el cuate dijo que le gustaba. Araceli ya le ha dicho que el cuate es guapo. Es cierto. ¿Va cuate así te dijo? Ah, bien. Bien, Araceli ese día cuando estaban en la hamaca. Hasta su y a veces bien. Ayudarle a cargar, male. Le voy a no, pero así que tengo que... Hombre, que le cargue no, el maletín. No, hombre, no. No, hombre, te lo voy a agarrar. ¿Qué te puede hacer, Araceli? Hombre, te voy a ayudar, hombre. Estate quieto, estate quieto, hombre. Araceli. Aprovechá, porque ahorita no andas así. Araceli, te voy a ayudar, hombre, que la tía y la mujer también. ¿Ah? Es tía, ahí. Vaya, tía, aproveche, tía. Usted dice que le diga tía, vaya, le estoy con tía, le dice tía. Mira, ¿no crees que le agarres un mochilito? Te voy a ayudar. ¿Le quiere ayudar el padre? ¿Sabes qué carga? ¿Qué cosa? Vaya, te voy a ayudar con el... ¡No, hombre, no! ¿Cómo se mira el cuate? Solo déjate, hombre, que se lo eche. No, hombre, solo lo voy a agarrar, hombre. Ahí te vas a cansar, más. No, no te lo quiere dar porque tal vez trae sus calzoncitos. Vale, ¿sabes? Ahora sí le pueden avisar. Hoy sí lo vas a invitar, entonces. Ah, hoy sí. Vaya, va. Y mire, me quiere pegar, mira. Ella se va a sentir, yo le voy a decir, ah, pues ahora sí, qué horrible. Uno se siente mal y mira, yo le estoy diciendo que si vamos, pues, me va a hacer la cosa. ¿Qué tome? Pues si vamos para allá, pues, para la mesa. ¿Qué tome? Toma para tu verga. Para a ver cuándo le regalan su pantaloncito al cuate. Usted también cae a la tromba que no va a ver que se o el cuate que le regale uno. ¿Qué te va a regalar mi pantalón? ¿Qué a hacer el pedido de entonces? ¿Qué caes? ¿A reservar una mesa? Pues sí. ¿El cuate? A mí el cuate me dijo. ¿Es el imán? El cuate ni carga pe. ¡Ay, ay! ¡Ah! Te enseño yo. Enseñale el manojo. ¿Enseñale el cuate? Ah, porque vende la caja de... ¡Ah! Hay muchas gracias. Pero aunque sea con esa, la van a quitar para el cuate. ¡No! Bueno, eso era una broma, no venimos a comer. ¿O sea que no le vas a invitar a comer? Ven. ¿Y por qué me traes hasta aquí, pues, cuate? Y yo estoy te tiene pinta, o sea, que le creyeron. Guaraceli te hizo una broma, el cuate, mira. O sea, el cuate le hizo una broma. Hay que arreglar, te voy a llevar a comer. Tal. Es que a la Araceli le hacen bromas, muchas bromas le han hecho. Yo tengo mi precio a comprar. Pero y él no va a tener pinta, que solo vos vas a ir a ver. Y mira, se vistió como yo le dije. Cada toque en la cara, tu sí, mi amor, pues yo te dije que te pusieras. Yo te dije que te pusieras el vestidito aquel rojito, bien, ahí te miras bien bonita. Mi amor, ¿no? Aquí está el gordo. Oye. Me está sordo, no voy. Entonces es una broma, cuate. ¿Y vos? Sí. Vamos, ¿de qué nombre? Vamos a la capital, mira, aquí tengo el carro, ya, mira. Esa es broma de mal gusto, cuate. ¿Cómo es que los traes hasta aquí y no los vas a invitar, vos? Yo los voy a invitar, pero usted paga. Ah, para la cara. No, hombre, no. Están trabajando, digo. No quiere, mira. ¿Qué nombre, cuate? Yo los vengo a invitar y ustedes pagan, ¿sí? Araceli, no, así pues yo te voy a ayudar como amigo, mira. ¡Date quieto, hombre! ¡Una cabeza! Mira, Araceli, pero ni Tito lo trae aquí. Y que sea en broma, pero la trajo. Sí, que sea solo a hueler. Solo a verlo. ¿Cuántas veces le ha dicho Tito y vamos a comer campero? Debe a ver qué se puso la matanza. Solo huevitos, joven, mira yo. Pero crudo. Yo abra. Pura lata, guata. Le dijo, ahí se arregla. Le dijo, trae a Titito. El trajeron solo a calentar las canillas. Lo bueno es que anda con caititos. El no, pero si no tiene calor. Dijo que lo va a invitar, tal vez. Ya pues te voy a ganar mochila. Yo te quiero, hombre.
Voy a ayudar con la mochila, mira, no quiere, ¿no? Dásela, hombre, no. Tanta la gana que quiere la mochila, y si deja en paz. Te voy a quitar un peso encima, hombre. Así te va a ayudar un poquito. Pues sí. Siéntate ahí, ahí en medio. Ahí estamos, no puedes venirte. Siéntate vos, pues. Mira, pues. Raceli. El cuate no le dice a Raceli, que es Raceli. A Raceli. La bebé raza de Celi. A Raceli, pero el cuate le dijo que se vistiera así. Vamos, porque el cuate es una broma la que le dijo a la Raceli. Ah, o vas a invitarla de verdad, cuate. Mira, me está pegando, ya le he invitado en su pedazo de popo, me está pegando. En su pedazo de popo. Su pedazo de popo. ¡Pollo! Araceli. No te pongas atrás mejor. Esa peladita, ya tiene suerte. Pelada tiene la nariz usted. Yo tengo mi nombre usted. Wow. Eso, Araceli. Pero si todos le dicen peladita, Moki, todos tenemos derecho también. ¿Usted no le gusta que le dé un apodo a usted? Diga, yo, a mí sí me gusta que me pongan apodo. Enojó la madre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás, Araceli? Bien, bien. ¿Ayuda para quién? Bueno, entonces... No quiere la Araceli mucho. ¿No quiere vos? Uh-huh. Yo de buena onda, mira, ayudarle con la mochila, mira. No estás en cuate, no te pones vivo. ¿Por qué me te voy a dar? ¿Qué nombre entendés, indio? Yo no soy indio, indio se fue un jabalí. Todos somos de Guatemala, somos sí. Indios. Va. Hombre, vas a pegar algún carro a la cerita. Yo no sé, va a golpear el carrito del patrón. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Entendés qué nombre? Te voy a ayudar, nena. Están para pena, vamos a ver. Tal vez ella no quería aquí, tal vez quería que nos llevaras otra vez a la playa. ¿Jugamos a la playa? La verdad que Araceli, así que lindo eres, así. Ah, no me va a pegar a Araceli. No me chingas, pues. No lo voy a tirar para acá porque no a mí me va a dar pela. En pela, viejo, y te doy también a vos. Acabo que yo la estoy enamorando, pues. Y más cuando te enamora de uno, se quita para la carta, güey. Mira, hasta una florecita. Una igual. Florecita. Sí. Araceli, vení. Un poquito de sueño. No me chingas, te dije ya. Mira, así una como florecita. Está, así como está esta florecita, andas de linda ahorita, mira. ¿A chingar ya? No, hombre. ¿O querés que te diga que así te miras todo horrible? ¿Querés que te diga así? Cállate vos, hombre. Así se queda contenta, cuate.